Hace 25 años se abrían las puertas de esta residencia en Madridejos, una iniciativa surgida desde la mayordomía del Santísimo Cristo del Prado y que hoy es una realidad inserta en la vida de Madridejos. Nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de esta residencia de Madridejos y aquí nos recibe su director, Gregorio Suela. Este lugar es muy bonito, es un lugar donde apetece estar, donde apetece conversar, donde apetece venir a disfrutar de una tarde, de una mañana. Me imagino que es un lugar súper utilizado por vosotros. Cuando edificaron la residencia tuvieron el buen gusto de poder edificar este claustro para poder compartir mayores, familias, gentes del pueblo y poder estar aquí disfrutando del aire libre. Bueno, cuéntanos cómo la pequeña historia de esta residencia, que ya acumula unos añitos. Sí, este año celebramos el 25 aniversario, ¿vale? Entonces, la historia, como es lógico, sería muy larga, pero decirte que allá por mayo del 86, 1986, pues don José Durán, que era el párroco que estaba aquí en Madridejos, y la mayordomía del Cristo, pues pusieron en marcha una idea: vamos a construir una residencia para el pueblo. Y desde esa fecha, desde 1986, pues se pusieron en marcha, participó toda la gente, tómbolas, kiosquillos para sacar dinero para esto, muchas subvenciones a través de la mayordomía del Cristo, préstamos bancarios. Y en el 97, en enero del 97, empezaron a ingresar ya los primeros residentes. Entonces, desde el 97 hasta acá, al 2022, 25 años que llevamos ya pues conviviendo, como dice nuestro lema de este año, pues intentando cuidar a todas las personas que nos han cuidado. Fueron adelantados a su tiempo porque en aquellos años, ahora todo el mundo sabe que son necesarias las residencias, pero en aquellos años yo creo que no era una idea tan normalizada. No era normalizada, aparte, como somos residencia diocesana, de las residencias diocesanas del arzobispado, nosotros seríamos la segunda. La primera sería Villafranca de los Caballeros, que gestionó y que edificó Alejandro, y nosotros a Madridejos sería la segunda residencia a nivel diocesano que se edificó para el cuidado. ¿Qué distingue a esta residencia con respecto a otras residencias? No voy a decir yo ni mejor ni peor, pero ¿qué distingue? ¿Cuál es su seña de identidad? Pues la seña de identidad es, para mí es muy clara. La idea es simplemente, intentamos que el trato sea muy familiar, que el trato sea muy individualizado, muy centrado en la persona, que es lo que ahora mismo estamos proyectando, que sea muy profesional, para lo cual contamos con un número grande de profesionales, y que tengan un trato humanitario con un sentido cristiano. Entonces, para mí esta característica última sería un poco el común de las residencias diocesanas, pero también la nuestra, un espíritu humanitario con un espíritu cristiano que nace del Evangelio, que nace de nuestra intención de servir a los mayores con el espíritu de Jesús, que es un poco lo que pretendemos. Y eso se identifica, se ve, se visualiza día a día, tanto por parte de los residentes, entiendo, como por parte de los trabajadores y los familiares. Está claro, nosotros no somos perfectos, como es lógico, pero caminamos en esa dirección, tenemos una muy buena satisfacción por parte de las familias. Los residentes están contentos, tenemos lista de espera, la gente quiere venir aquí a vivir con nosotros, a que les cuidemos, y están muy satisfechos, y entonces se nota el aspecto de la realidad cristiana. También contamos con el apoyo de la parroquia, de don Pedro, que bueno, pues viene todas las semanas a celebrar la Eucaristía, y cuando nosotros necesitamos un poco un sacramento especial, como es la unción de enfermos y cualquier necesidad de confesión que puedan tener los residentes. Uno de los puntales, yo creo que también, de esta residencia es su localización dentro del pueblo. Esto es fundamental. La residencia está al lado de la ermita, estamos en el centro del pueblo. Ahora, después de la pandemia, hemos limitado el tema de visitas, pero si no, la residencia estaba siempre llena de visitas. Hay culto aquí en el Cristo, con lo cual el paseo, el Cristo, nosotros aquí, es un lugar de encuentro. La familia viene con toda la frecuencia que puede, y estamos dentro del pueblo, ¿vale? O sea, piensa ahí que al lado del paseo tenemos el mercadillo, que es todos los martes, con lo cual es un lugar de encuentro, y estamos al lado de donde ponen la feria en septiembre, con lo cual ese paseo es un lugar de encuentro que el mayor no se aísla, sino que el mayor sale y encuentra y busca y,
y participa con sus paisanos de todo. Bueno, has hablado de la pandemia, fue dura para todo el mundo, fue muy dura en las residencias de mayores. Yo creo que hay que recordarlo para hacer memoria agradecida, para aprender de lo positivo y para tomar nota de lo negativo. ¿Cómo fueron aquellos meses? A nosotros fueron unos meses muy, muy, muy duros. El muy, muy no me cansaría nunca de decirlo, ¿vale? Porque aquí en Madridejos, y como es lógico también en la residencia, pues fue uno de los puntos fuertes de marzo del 2020, de la primera ola. La primera ola se vivió muy dura. Dentro de la residencia lo pasamos muy mal, porque por nosotros y por todo el pueblo. Contamos con la ayuda de mucha gente, está claro que la gente se volcó con nosotros, se volcó todo el mundo, incluso especialmente el ayuntamiento, que enseguida se puso al servicio nuestro, material, toda la ayuda posible que pudiéramos tener. Recordamos a las personas que nos dejaron en esa época, lo recordamos con mucho cariño. La familia sigue visitándonos de esas personas que, bueno, pues comprendieron toda la situación que vivimos. Hemos tenido mucha suerte porque desde marzo de 2020 solamente hemos tenido una ola otra vez, ahora en el 2022, con lo cual hemos pasado una época genial, genial, pero claro, la primera época no se olvida. Hemos aprendido a vivir de otra manera dentro de la residencia, hemos aprendido a utilizar la habitación para que no sea un lugar del cual nos arrincona, sino un lugar que utilizamos, que vivimos, que podemos utilizar y que el mayor puede disfrutar de la habitación y de otros espacios, ¿no? Yo creo que hemos aprendido una realidad distinta. Antes usábamos generalmente las zonas comunes para tener todas las actividades, todas las cosas, y ahora hemos aprendido que hay un espacio que son las habitaciones, en las cuales nos confinaron en muchos meses, pero que hemos aprendido a vivir y que ahora podemos utilizarla, y el mayor tiene la oportunidad de utilizarla con libertad, cosa que antes quizá había un poquito más reticencia para poder hacerlo. Bueno, Gregorio, unos 15 años aquí al frente de la residencia. Sí, más o menos. Yo no recuerdo exactamente la fecha, pero sí, más o menos, muchos años, muchos, muchos años. Yo hablé con José María Jané y nos pusimos en marcha para afianzar un poco todo el proyecto de la residencia. ¿Y qué te aporta a ti? Me aporta mucho. Me aporta mucho porque, a ver, está claro, yo estoy contratado, tengo un trabajo, tengo mi nómina, pero siempre, como yo siempre digo, siempre hay un voluntariado detrás, ¿vale? Entonces, a mí la persona mayor, la persona necesitada, la persona que a la cual te demanda algo, me parece algo importante para mi vida. Entonces, el hecho de poder abrirte, el hecho de poder compartir, el hecho de poder ayudar, el hecho de poder que te ayuden, trabajar con personas humanas tiene sus dificultades. Es una residencia, con lo cual tenemos que despedirnos de mucha gente, que también eso humanamente es triste, pero el día a día te aporta muchísimo y te enriquece, ¿vale? Te enriquece porque ese es el hecho. Trabajas con personas y las personas pues siempre te hacen un poquito mejor, un poquito más bueno y tu corazón más agradable. ¿Tú crees que la sociedad es consciente realmente del problema que tenemos del cuidado de nuestros mayores? A nivel social es complicado, es un asunto muy complejo, ¿vale? El usuario de la residencia ha cambiado. Ahora, generalmente vienen usuarios muy, muy dependientes, con lo cual se deja como último recurso, que también está bien, es el último recurso para poder acudir. El problema que nos tenemos es un problema al final es de atención y económico, va mezclado. Entonces, tenemos un problema económico porque la asistencia, pues, vale dinero. Y entonces, concienciados no estamos, porque pensamos que si queremos tener una buena asistencia, tenemos que tener una buena serie de recursos humanos, una buena ayuda de recursos económicos. Entonces, esa mezcla hoy día es difícil, ¿vale? A nivel social te piden, 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 y a nivel realidad es que luego hay que ponerlo en la práctica. Entonces, nosotros somos una residencia que intentamos ser autosuficientes, tenemos algunas ayudas, por ejemplo, del ayuntamiento y de alguna institución más, pero tenemos que ser autosuficientes. Estamos hablando de pues 70 y tantos abuelos, 75 ahora mismo, más de 50 trabajadores, con lo cual estamos hablando de un presupuesto muy grande, y entonces eso es complicado. Entonces no vale la buena voluntad ya, vale el profesional, vale un poco el ejercicio de un buen cuidado profesional y esa mezcla asistencia, problemática económica, la vivimos y la seguiremos viviendo. Hay que hacer un poquito más de pedagogía por parte de todos. Claro, sí, porque al final un poco porque la
las autoridades de bienestar social, como es lógico, exigen, nos exigen mucho, más después de la pandemia, cada día es una exigencia más, cada día es una exigencia más, pero el problema es eso, que hay que traducirlo en un tema económico. La pandemia supuso un problema económico para las residencias, para nosotros enorme, un agujero, porque disminuimos en ingresos, aumentamos en gastos durante muchos meses, y entonces nos metimos en un agujero grande. Entonces, manejar todo ese tema es difícil, con la perspectiva de que, y en la suerte, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y que todo lo que tenemos lo invertimos. Y entonces, bueno, podréis ver, pues la casa intentamos tenerla muy bien y sobre todo tener un buen grupo de recursos humanos, ¿vale? Porque ya digo que la fundación, el patronato, no pretende ganar dinero con la residencia, pretende vivir día a día y invertir todo lo que se tiene en una buena asistencia. La residencia cuenta con 75 plazas, 32 de ellas subvencionadas por la Consejería de Bienestar Social. Los residentes disfrutan de diferentes servicios como terapia ocupacional y fisioterapia. Ahora con las piernas, venga, movemos, como si estuviésemos dándole a la máquina de coser. Venga, punteras y talones. María Ángeles, cuenta. Una, dos. Venga, movemos esas piernas. 5, 6, 7. Sota. Gallo. Y gallo. Muy bien, María Ángeles. Bueno, Alba, vemos que está muy bien esta clase. Esto es la terapia, ¿no? Cuéntanos, sí. ¿Qué estáis haciendo? Pues ahora mismo estamos haciendo la clase de gerontogimnasia, que la hacemos desde el Departamento de Terapia Ocupacional, pues a diario. De lunes a sábado, no descansan ni los sábados, solo los domingos, todos los días. ¿Y cuál es la motivación y los objetivos? Pues los objetivos, sobre todo, que ellos sigan activos, que se muevan, que estén activos y que pues mantengan su independencia lo máximo posible. ¿Cuánto tiempo trabajando aquí, Alba? Yo en la residencia, pues ya 7-8 años, sí, por ahí, más o menos. ¿Eres de las veteranas? Sí, ya llevo unos añitos, se podría decir. ¿Y qué te aporta? Bueno, a mí personalmente es un trabajo que me gusta, tengo vocación por los mayores, si no creo que pues no sería llevadero, porque hay veces que es duro, pues estamos con personas mayores, que sabemos que pues hay veces que su vida es corta y claro, pues cada vez que hay una pérdida se siente, pero bueno, te motiva el seguir trabajando, el seguir ayudándoles, el acompañarles su día a día, sus preocupaciones, pues bueno. Hay aquí momentos también para risas y sonrisas. Sí, ¿no? Claro, nos reímos mucho, ¿verdad? Sí, de vez en cuando pasamos unos ratos muy buenos, pues hacemos fiestas, hacemos actividades especiales, ¿verdad? Jugamos a la tómbola. Juegan a la tómbola, que fue una de las actividades especiales que tuvimos recientemente, les gusta mucho y nos reímos mucho. Jugamos al bingo todos los días. Bingo todos los días. Bueno, sí, sí, ellos te pueden contar las actividades que los hacen. Los veo muy activos y muy participativos. Sí, sí, bueno, tenemos más actividades, aparte de la gimnasia, que es lo que nos habéis pillado ahora mismo haciendo, pues tenemos estimulación cognitiva, taller de memoria, terapia motriz, un poquito de todo para trabajar todas las áreas. ¿Qué estáis trabajando? Cuéntanos. Pues mira, Paca tiene un ictus que ha ingresado hace poquito. Este es el lado pléjico, el malo. Lo que pasa es que, como la veis, está estupendamente, porque le afecta un poquito más al habla que a lo que es la movilidad. Entonces, pues ahora mismo, subiendo escaleras, andando, con peso, estamos trabajando y va bastante bien. O sea, de hecho, casi no podéis ni diferenciar cuál es el lado bueno de cuál es el malo. ¿A que no? Creo que es el malo. Parece ser, pero a veces está peor la otra pierna incluso. Es muy importante el trato individualizado residente por residente, sí. Cada uno con sus patologías y cada uno con su psicología, entiendo, ¿no? Sí, en casos sobre todo como el suyo, pues también el tema psicológico de ver que va avanzando, progresando, es muy importante. Y el cariño que les damos y el trato también, ¿a que sí? Paquita. Que se sienta también como en casa, porque al estar en un sitio que no es su hogar, pues también es importante, sí, el trato, ¿a que sí? Estás deseando de verdad. Todo el tiempo, a trabajar, diciendo hoy me toca, hoy no me toca. No trabajamos todo lo que pues nos gustaría, que al final tenemos muchos casos como el suyo, o fracturas y tal, que son importantes la recuperación, nada más cuando entran, pero
hacemos todo lo que podemos. Me imagino que es un trabajo muy gratificante, muy enriquecedor, ¿no? Sí, sí. A ver, en residencia pues hay casos y casos que son más de mantenimiento, que también te llena, porque si te gusta la profesión, pues al final te va a gustar tratar con personas y ver, aunque no avancen, pero que tampoco empeoran. Pero en casos como el de ella, por ejemplo, que vamos viendo mucha mejoría, pues también es muy gratificante ver que tu trabajo pues se ve recompensado siempre. O sea, ¿cuántos años trabajando aquí? Aquí llevo poco, este año, empecé el año pasado. Empecé en una residencia cuando acabé la carrera, hace 4 años, y luego estoy en una clínica también por las tardes desde hace 3 años y pico. ¿Hay alguna identidad propia, por ejemplo, de esta residencia? Con respecto a la otra que yo trabajé, que es lo que conozco, sí que hay muchas diferencias de trabajo, de, sobre todo en equipo, pues con enfermeras, médicos, comunicación, con dirección, pues está este residente, ¿qué le pasa a tal o se ha caído? Entonces hay mucha más comunicación y se trabaja mucho mejor también. La organización, sobre todo, es lo que más me gusta aquí. Hacer equipo y grupo humano. Sí, sí. Muy buena organización y atención a los residentes, que es para lo que trabajamos. Clementa, ¿cómo estás? Te vemos aquí en la carrera de obstáculos. Sí, estoy regularcita, estoy bien, así estando haciendo esto, pues me va muy bien. Aunque luego tengamos más tiempo que tenemos que estar sin hacer cosas, porque hay muchos, ya te he dicho, lo te ha dicho la muchacha. Tú eres de centro de día, ¿no? Sí, de centro, pero es por la mañana que vengo. Sí. Y esa mujer está acostada aquí. Claro. ¿A qué hora vienes? ¿A qué hora te vas? De momento vengo a las 10 y me voy a la 1. ¿Y qué tal? ¿Estás contenta? Sí, estoy bien. Uh-huh. Te cuesta trabajo, pero me imagino que lo agradeces, ¿no? Pues claro que lo agradezco. Me lo agradeces. Esa más que es muy cariñosa. Yo con quien más trato, y con esta y con otras 2 o 3 chicas que hay abajo. Jovencitas también. Y son todas muy cariñosas. ¿Te dejamos? Que es lo que debe ser, que sean cariñosas y ya que saben que estamos con el mar que tenemos, pues que nos ayuden a soportarlo. Además de la atención a residentes internos, la residencia gestiona el centro de día con 15 plazas y el servicio SEPAP Mejórate, con capacidad para 20 plazas. Venga, Isidora. ¿Qué? Vamos a poner aquí animales que tengan 4 patas. Gato, perro. ¿Podría poner más? ¿Qué más animales tienen 4 patas? No me acuerdo. El burro, me habías dicho. ¿Con B o con V? Con B. Hola, Esther. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Bueno, esto es el centro de día, ¿no? El sí, servicio de estancia diurna. Cuéntanos, ¿cómo se organiza este servicio? Bueno, pues este servicio empiezan a las 10 de la mañana y la mayoría están hasta la 1:30, y empezamos haciendo una gimnasia en grupo, luego hacemos un taller de memoria donde están todos en grupo también en círculo, y terminamos la mañana en mesas realizando trabajos individuales ya más adaptados al nivel cognitivo de cada uno. Luego ya tenemos algunos que se quedan a comer hasta las 2:30, y también tenemos servicio para por la tarde, para algunos que se quieren quedar hasta las 6:30 de la tarde y jugar al bingo por la tarde también. ¿Qué les aporta a los mayores acudir a un servicio de estas características, que tiene diferencias con lo que es un servicio de residente interno? Lo bueno de este servicio es que pueden seguir en su domicilio, pueden volver a su casa, estar con su familia, y aquí vienen a rehabilitarse a nivel cognitivo, los que tengan problemas cognitivos sobre todo, problemas de memoria, aquí trabajamos eso con ellos. La mayoría de aquí son de madridejos, tenemos a una persona de Consuera, tenemos servicio de transporte, van a por ellos a las casas, y algunos también los traen los familiares aquí a la residencia. ¿Los familiares están contentos? Entiendo que sí. Sí, no tenemos quejas de momento, no nos han dicho nada malo. Esther, ¿cuánto tiempo trabajando aquí? Pues llevo ya 3 años aquí trabajando. O sea, que te pilló toda la pandemia. Sí. Empecé con la pandemia, pues llevaba 2 meses trabajando cuando me pilló aquí toda la pandemia. Tuvimos que suspender este servicio y luego casi sacarlo de cero otra vez, nada más terminar la pandemia. Habéis tenido que volver a empezar, ¿no? Claro. No me
Bueno, pero ahora mismo estamos ya igual que con números iguales a antes de la pandemia. Para aquellas familias que bueno, tienen a sus mayores ya pues en ese proceso que necesitan acompañamiento durante las horas del día, ¿es un servicio recomendable este? Para personas así que tengan un nivel cognitivo con el que podamos trabajar, que tampoco sean muy, muy dependientes y que sería un buen servicio. ¿Y les viene bien les a viene ellos? Les viene muy bien. Más allá de estar todo el día delante de la tele. En vez de estar en su casa parados sin hacer nada, aquí los estamos estimulando continuamente. Y en nuestro propósito es evitar que el deterioro cognitivo vaya mucho más rápido de lo que podría ir si estuvieran sentados sin hacer nada. 50 profesionales trabajan en este centro. Bueno, pues estamos con Blanca, la enfermera de esta residencia. Blanca, ¿qué tal? Bien. Bueno, decías, ¿qué me vas a preguntar? Digo, hombre, pues te voy a preguntar por tu función principal. Tu función principal es ser la enfermera de esta residencia, aunque seguro que haces muchas más cosas. ¿No? Hombre, intentamos, en la medida que podemos, pues eso, y lo que sabemos, pues intentamos ayudar a todos los residentes lo que podemos. Pero sí, principalmente con otras compañeras, porque somos varias enfermeras por la mañana y por la tarde. Y bueno, nuestra labor principal, pues eso, la medicación, las curas, pero luego también, pues, un poco, como decías tú anteriormente, psicólogos, lo que ellos nos quieran pedir. ¿Sabes? Una tarea también muy humana. ¿Eso no lo aprendiste en la escuela? No. Hombre, te enseñan unos valores y tal, pero bueno, luego está pues, la enseñanza que tú tienes en tu familia, los valores que te han dado, tus valores personales y bueno, tus valores, sobre todo, religiosos. ¿Cuál es la principal atención que requieren los abuelos una vez que están cubiertas esas necesidades médicas? ¿Qué es lo que necesitan? Ellos demandan mucho cariño y mucha ternura, que estén siempre acompañados, que no les falte de nada, o sea, pues eso, que esté siempre alguien disponible con ellos y cuando ellos necesitan algo, pues que tú estés ahí presente. ¿Tenéis médico en esta residencia? Sí. Cuéntanos, ¿cómo es esa relación? Me imagino que muy directa, ¿no? La nuestra, sí. La de enfermera, sí, directísima y muy buena. Y luego, aparte, pues eso, pues también, porque los médicos de la residencia, pues él hace una pauta y tal, pero luego quien receta y el responsable de todo es el médico del centro de salud. Entonces, con ellos también tenemos muy buena relación. Y nada, y ante cualquier problema, pues enseguida vienen, nos acudimos nosotros. Bien, gracias a Dios, la asistencia sanitaria muy, muy buena. ¿Cómo fue la pandemia? ¿Cómo la recuerdas? Pues, a ver, yo la recuerdo mal porque estuve en casa, aislada, porque le pillé al principio, el 13 de marzo, y me tocó, pues estuve 2 meses en casa, pasando el COVID. Entonces, bueno, pues estuve en casa, no me tuve que ir al hospital y nada, y bien. Pero aquí afectó bastante y dejó una huella impactante. Y luego, pues igual a nivel de trabajadores también afectó y pues alguno ha estado ingresado y relativamente mal. Hay algunos con síntomas post-COVID de trabajadores. Y bueno, ellos sí hubo bastantes defunciones también, pero luego ya después, nada, no ha vuelto, ¿sabes? No ha vuelto a atacar fuerte. Sí hubo una segunda pandemia también que pasamos, pero no tuvo nada que ver con la primera. ¿Por qué te y gusta? Ahí sí que, perdona que te corte, sí. Pero y ahí sí que recibimos mucha ayuda y mucho apoyo, pues tanto del centro de salud como del ayuntamiento, como de gente del pueblo que se volcó con nosotros, porque claro, material y todo eso al principio, pues no, nadie tenía de nada, entonces pues bata, guantes y todo eso, gel de manos, o sea, se volcó. ¿Por qué te gusta trabajar aquí? Porque me encantan los abuelos. Sí, además que, no sé, pues eso, enfermería, bueno, en mi casa siempre lo saben, que mi debilidad eran los ancianos. Y eso, y enfermería tiene una amplia gama. Yo he estado trabajando en urgencias en el 12 de octubre,
pues en varios sitios, en hospital, en centro de salud, aquí, y lo mejor es aquí. A ver, pues haces una balanza y es mucho más positivo lo que te llevas que lo negativo. El estar cercano con ellos, el poder, pues eso, transmitirle a lo mejor en sus últimos momentos, pues estar ahí con ellos, apoyar a la familia, apoyarlos a ellos, para mí es muy, muy gratificante. Una parte importante de los profesionales del centro son de madridejos, lo que hace que los vínculos entre residentes y trabajadores sean muy fuertes. Lola, ¿qué tenemos de comida? Pues hoy tenemos patatas con bacalao, un guiso que el tiempo apetece, y de segundo tenemos pollo al chilindrón, ¿vale? Con sus verduritas y su guarnición. Bueno, tiene una pintaza, ¿no? Sí. Esto lo tenemos de primero. Hay otros días que tenemos opcional, pero hoy no. Hoy es plato porque a los abuelos es plato único porque a los abuelos les gusta mucho y es un plato consistente, ¿sabes? Y casi todos por salud lo pueden y por dieta pues lo pueden tomar. ¿En qué medida es importante que los abuelos tengan una alimentación equilibrada, nutrida? Una alimentación que a lo mejor ellos en su casa, por estar solos, no se hacen. Los menús que nosotros tenemos aquí los revisa un nutricionista. Nuestro catering no pone ninguna comida así sin supervisar. O sea, todo está bajo supervisión de profesionales que lo pueden controlar. O sea, no ponemos así, tampoco podemos quitar una comida ni cambiar así, improvisar no se puede, se tiene que hacer todo bajo control. Eso como dieta general para todos los residentes y luego ya cada uno sus particularidades. Me imagino que los diabéticos tendrán una dieta baja en sal. Sí, a ver, casi siempre las dietas, casi siempre las comidas son bajas en sal, porque pues bueno, pues tienen todos los abuelos, tienen de la mayoría que si la tensión alta, que si, y bueno, pues por salud las dietas se hacen casi todas sin sal. Protestan, pero bueno. A ver. Y luego pues también se hace de los completos, que se llaman así, pero son las comidas que se dan a los abuelos que no pueden comer basal. Entonces, pues se les tritura y se le echa verduras y su ingrediente proteico, que es o carne o pescado. Casi siempre es por la mañana carne y por la noche pescado. En este caso lo hemos sacado de aquí, del guiso de patatas con bacalao, le hemos sacado su puré proteico para que los pobres puedan comer también. O sea, igual. Que comen lo mismo, ya sea dieta pasada, más o menos. A ver, hay días que sí se pueden, sí pueden comer lo mismo y hay otros días que se le prepara aparte. ¿Los abuelos comen mejor en una residencia de estas características que si estuvieran en su casa? A ver, yo te lo abro por experiencia propia. Mi madre está aquí y yo estoy súper contenta con lo que come y súper tranquila. O sea que yo sí, yo lo creo así. Porque vamos, que comen mejor que yo en casa. Yo voy a decir que muchas veces, bueno, yo con un yogurcito para cenar, una tortillita, sí, francesa. Sí, bueno, sí, y muchas veces ni siquiera se prepara la tortillita francesa. Casi siempre es con leche o con pillas lo que sea o cogemos sobras y muchas veces, pues por ellas, por su educación, también están muy acostumbrados a ir guardando cosas que no deberían de guardar y entonces todo eso pues aquí no, aquí hay un control muy exhaustivo para eso. Cocinas como buena profesional que eres, cocinas como con gusto y cocinas como hija. Pues sí, las tres cosas. A ver, yo hago lo que intento hacer lo que puedo porque me gusta realizar bien mi trabajo, pero vamos, con el aliciente añadido de que está aquí mi madre. Entonces, pues como comprenderás, si algo me sale mal, la primera que le sienta mal es a mí. ¿Y tu madre, o sea, te lo dice? Bueno, mi madre me quiere mucho. Pues yo creo que vamos mucho a tener que probarlo, bueno, ¿no? Pues cuando queráis lo podéis probar. Con vuestro permiso. Sí, sí.
Voy a probarlo, que además apetece en un día de lluvia como hoy. Pues sí, un guisadito de bacalao tan rico que está. Está buenísimo. Está buenísimo, hombre. Sobre todo se cocina con amor. Escucha, no vamos a hacer como en la tele, que no. Nada más que prueban una cucharada. Yo lo que tú quieras. Yo me voy a llevar por lo menos dos. Sí, sí, pues ya está. Cogí un trocito de bacalao. ¿No? Buenísimo. Buenísimo, me buenísimo. Alegro. A ver si es verdad que los comensales exigentes dicen lo mismo. Seguro que sí. Sí, yo creo que sí. Son buenos, son buenos. La residencia está regida por un patronato en el que se toman las decisiones y en el que están tanto el párroco de la localidad como el director y miembros de la Fundación Santísimo Cristo del Prado y personas designadas para estas funciones. ¿Qué supone para vosotros esta residencia? Es una obra del pueblo, ¿verdad? Sí. A ver, la residencia forma parte, es el pueblo, la residencia es el pueblo, es una casa más del pueblo. Y la verdad es que el pueblo lo tiene como suyo, ¿eh? Aparte de que la mayoría de los usuarios son, de los mayores son de Madridejos, es algo especial para nosotros. Madridejos no sería Madridejos sin la residencia ahora mismo. Es algo muy importante para el pueblo. ¿Y para vosotras qué os supone ser miembros del patronato? Pues un orgullo. Para nosotros ser miembros del patronato de la residencia es un orgullo, un honor haber pasado por esta casa y estar aquí prestando nuestro servicio. Hay una preocupación, pero también me imagino que hay mucho de voluntario, de voluntariedad, ¿no? Para que las cosas funcionen bien en la residencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A lo largo de estos 25 años, el voluntariado ha formado parte fundamental de la residencia. Empezamos a caminar pensando en el voluntariado, lo único que pasa es que luego no se pudo seguir, había que contratar profesionales y demás, pero el voluntariado es muy importante para la residencia. De hecho, el patronato, somos voluntarios, cantidad de gente también que pasa por aquí, hay que tener en cuenta siempre el voluntariado. El trato cercano y personal es una de las identidades de esta residencia, algo que reconocen los propios usuarios. ¿Cómo está? Yo bien. Ya se le ve, está usted estupendo, yo ¿eh? Estoy estupendo, si yo estoy por estar aquí con mi mujer, por estar juntos, si no, yo no estaba aquí. Claro, y bueno, ¿y qué tal se encuentran los dos aquí? Yo muy bien, y ella está, pues, en lo que cabe, estamos contentos con estar aquí. Sí. Mi hija vive aquí en Madridejos. Y nos pilla todo a mano. Claro, lleva mucho tiempo aquí. Desde el mes de mayo, desde el día 2 de mayo. ¿Y qué tal han sido estos meses? Pues bien. ¿Cuántos años llevan ustedes juntos, casados? Pues ¿cuántos años? 44 años. 44. Son muchos años, ¿verdad? Sí. ¿Toda una vida? Toda la vida. ¿Y no se hacen el uno sin el otro? Pues no. A ver. Y ahora me ha caído lo gordo. Sí. Pues, ¿les gusta el trato? ¿Les gusta la comida? Sí, 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 muy bien, muy bien. La habitación es muy hermosa, ¿eh? Unas habitaciones... Allí en Balagón eran más pequeñas. Estuvieron ustedes antes en Balagón, ¿no? En Balagón. Uh-huh. Y de allí se vinieron aquí. De aquí nos vinimos aquí por estar con mi hija aquí en el pueblo. Y su hija viene siempre que puede y tiene a un trato. A todas horas. Bueno, aquí. Veo que tienen ahí las fotos de sus nietos. ¿Cuántos nietos tienen? Dos nietas. Dos nietas, ¿no? Son estas dos, que están, sí. están estudiando en Madrid. Uh-huh. Bueno, pues me alegro mucho de que estén bien y de que estén juntitos. Muchas gracias. Como los familiares. Estamos con Rosario Martín Muñoz. Rosario, ¿qué tal? Muy bien, encantada. ¿Cómo es la relación, tu relación con este centro? Yo aquí vengo como si viniera a mi casa. Puedo... Por desgracia, a partir del COVID, yo lo agradezco que no se haya se cuiden más estas las entradas, pues porque son personas mayores y hay que cuidarlas. Pero aunque ya se ha pasado, yo puedo venir a ver a mi madre cuando yo quiera, yo puedo estar con mi madre cuando yo quiera y luego estoy informada de cualquier cosa al instante que la pase a mi madre. Me avisan si se ha caído o come menos o come más
o lo que sea, enseguida nos llaman y estoy muy tranquila porque está en una residencia de la diócesis y era donde queríamos que estuviera. ¿Cómo ves a tu madre? ¿Qué te cuenta? Mi madre está encantada porque ella se quería venir a la residencia. O sea, que no hemos tenido ningún problema. Mi madre es una persona muy... Me está dando mucho ejemplo para cuando yo sea mayor. No nos quiere dar ningún problema a los hijos y en el momento en que ya se vio que no podía por sí misma estar, la traje a mi casa, pero en cuanto llevaba conmigo 2 años, empezó a decir, yo me voy a la residencia, yo me voy a la residencia que voy a estar mejor que aquí, porque tú tienes mucho que hacer y en la residencia me van a cuidar mejor. A mí me costó, como cuesta a todos los hijos, traer a una madre, pero al mismo tiempo me quedé muy tranquila porque venía a esta residencia, que yo vivo aquí, y venía ella muy feliz. Y así sigue, muy feliz, muy contenta y pues que nada más, porque estamos felices, mis hermanos, somos 3 hermanos, y estamos muy contentos de verla a ella muy contenta y muy feliz de cómo está. Es una residencia diocesana, tiene una identidad, por tanto, católica, cristiana. Sí, sí. ¿En qué se nota eso? Se nota en el trato, ¿no? Se nota en los detalles que le hacen. Pues cuando llega Navidades, cuando llegan las fiestas del pueblo, cuidan mucho, pues que les dicen misa, que a mi madre le encanta, tiene que oír misa, ella siempre habla de misa diaria y de su rosario y mi madre pues la encanta. Pues en eso, en los detalles, en cómo las tratan, porque están pendientes de ellas y yo qué sé, pues es que no sé cómo decirte, yo estoy encantada, pues llega a las fiestas y les ponen unas comidas, recuerdo que me dicen, ay, cómo nos han puesto de comer, ma, Rosarito, nos han puesto una comida, yo qué sé, son detallitos que eso en el día a día, pues en lo que se ve que está el Señor presente aquí. Bueno, Rosario, ¿qué tal? Bien, está lloviendo un poquito, ideal. Y por eso estamos aquí dentro, porque habitualmente vosotros estáis fuera, en el paseo o aquí en el claustro, ¿no? Sí, generalmente nos vamos al paseo, se hace buen día, o me la llevo en el coche y damos un paseíto, en fin. Uh-huh. Aprovechamos al poder ser la mañana si está buena. Uh-huh. Pero hoy, bueno, gracias a Dios, llueve. Eso te iba a decir, que gracias a Dios llueve. Por supuesto. Hecho de que la residencia esté tan céntrica en el pueblo, tan en el pueblo, yo creo que es un elemento muy a su favor, ¿no? Hombre, por supuesto. Es que, bueno, tampoco hay distancias en el pueblo. Yo, de hecho, vivo en la otra punta y me bajo andando, si no la voy a sacar en el coche. Quiero decir que aquí no hay distancias, pero vamos, sí, la ubicación está muy bien. Tan pegada al Cristo, con el paseo, está muy bien, sí. Y eso hace que los abuelitos se sientan en su pueblo, ¿no? Por supuesto. Yo, vamos, fue un requisito que puse imprescindible. Ella estuvo viniendo muchísimo tiempo de día, porque el hecho, aunque sea 5 kilómetros, ya es distinto, ya no... Porque aquí lo mismo, salimos al paseo a dar una vuelta, pues ves gente conocida, bueno, nuestro pueblo, punto. El Cristo viene todo, mucha gente a diario, ¿sabes? Bueno, la idea nació en los años 80, precisamente por la mayordomía del Cristo, comentábamos antes, que fueron un poco adelantados a su tiempo, porque en aquellos años pues no eran muy habituales iniciativas de esas características. Ahora, con el paso del tiempo, se han cumplido 25 años, ya. Que uno de los grandes pilares, ¿no?, de la mayordomía del Cristo y del pueblo, ¿no? Del pueblo y del pueblo. Colaboró mucha gente. Yo recuerdo de estar en un chiringuito que hacían para todo, para recaudar fondos. Iban pidiendo por el pueblo. Colaboró muchísima gente, pero claro, la idea fue de ellos, desde luego. Bueno, y además aquí vosotros, bueno, pues os encontráis también, me imagino, amigos, vecinos, familiares. Claro, sí. Y reconforta un poco encontrarse, ¿no? Porque cuando tenemos que dejar a nuestros padres, por las circunstancias que sea, en una residencia, encontrarte con gente que está en tu misma situación reconforta. De hecho, mi madre empezó a venir de día porque había una muy amiga suya, mamá. Hablamos de Emilia, ¿te acuerdas? Pues yo a mi madre pude convencer que viniera a comer y como centro de día porque estaba una amiga suya de siempre. Entonces, claro, ¿qué hace? Son las ventajas de estar en el mismo pueblo, por supuesto.
Bueno, pues te dejamos. Hoy no se puede salir, pero se puede conversar y charlar un ratito. Claro, y estar un ratito con ella. Pero además de los cuidados que ofrecen todos estos profesionales, tanto residentes como familiares destacan cómo la atención a la vida espiritual de cada uno de ellos conforma una de las distinciones de esta residencia, en unión con el resto de las residencias diocesanas. Estamos con Pedro Marcos Díaz, él es el párroco de aquí de Madridejos, le hemos visto compartiendo la Eucaristía con los residentes de la residencia. ¿Cómo es la relación entre la parroquia y la residencia? Hombre, ahora está muy marcada por la pandemia, ¿sabes? Yo llegué aquí justo antes de la pandemia, en septiembre del año anterior. Entonces bajábamos a celebrarles misa también y luego con la pandemia ha habido que frenar. Ahora este curso, gracias a Dios, estamos otra vez, ¿no? La relación con la institución, digamos, la residencia es residencia diocesana, y el párroco es el presidente es el don Francisco, el arzobispo. Yo soy el vicepresidente de un patronato que hay, que es lo que lleva un poquito la residencia. Luego está el director, Gregorio, y algunas personas. Y la relación, pues es un poco eso. Bajamos a misa todos los miércoles ahora. Los que quieren confesar después de misa se confiesan. Y luego pues hay algún otro tipo de relación. Es que en estos años ha sido muy rara. Bajábamos alguna vez, alguna misa, alguna en concreto, a confesarles alguna vez en general, pero claro, todo con mucha mascarilla, con mucha precaución, Y luego también hay alguna colaboración de la gente, ¿sabes? Sigue ayudando. Pues en mayo bajaban a rezar el rosario algunos voluntarios, en cuaresma a rezar el Vía Crucis, bueno, colaboraciones de ese estilo, ¿no? Algún día han dejado a rezar alguna cosa más con ellos. Entonces también la gente de la parroquia se suele implicar bastante. Se implicó mucho más cuando empezó la residencia, que entonces hacía mucha más falta pues ayudas, voluntarios, asistentes. Ahora ya, gracias a Dios, hay trabajadores, pero en estas cosas espirituales pues también se implica la gente, sí, sí. Esa identidad diocesana e identidad cristiana de la residencia, ese acompañamiento espiritual es necesario para nuestros mayores, porque parece que muchas veces nos quedamos únicamente en la atención médica, que por supuesto es necesaria, en la atención de profesionales, pero ese acompañamiento espiritual es muy necesario, ¿no? Y no sé si cuando somos mayores más todavía. Sí, sí, sí. Sí, por muchas cosas, ¿no? Primero porque los mayores, claro, se notan más débiles, porque ellos, la inmensa mayoría, han estado viviendo su vida cristiana toda la vida, siempre, claro, y echan en falta. En la pandemia lo han echado mucho en falta. Y luego, fíjate, también pasa al revés, ¿eh? O sea, a mí me parece que estas personas son un pulmón de la parroquia bien importante, ¿no? Pues porque están viviendo la cruz, a su modo, bueno, a su modo no, rezan, ¿eh? Rezan ciertamente, a su modo quiero decir, porque algunos, ya ves, tienen la cabeza un poquito más para acá, un poquito más para allá, pero pues eso, son los preferidos de Dios, ¿eh? Y yo siempre les encomiendo, rezad por la parroquia, rezad por los sacerdotes, porque son bien importantes. Y ellos yo creo que les hace mucho bien, ciertamente, les consuela, les... Por eso, porque siempre han vivido su fe, ¿no? Incluso muchos, los que pueden, bajan al Cristo de vez en cuando. Y sí, sí, les hace mucho bien, ciertamente. Lo necesitan, lo necesitan. Se sienten útiles también. Que en esta sociedad en la que parece que, como tantas veces dice el Papa Francisco, vamos descartando, ellos también tienen mucho que decirnos, ¿no? Claro. Yo les insisto mucho en eso, en lo que te decía, ¿no? Que son muy importantes para la parroquia. A lo mejor para el mundo ya se les ve más débiles, ya se les ve, pero para Dios son muy importantes y hacen muchísimo bien. Y claro, se sienten útiles, ciertamente se sienten útiles, pues haciendo, sabiendo que tienen un papel importante en la parroquia, ciertamente, sí, sí. Sí, sí. Es una cuestión mutua. Nosotros les ayudamos y ellos nos ayudan más todavía a nosotros. El pasado 14 de octubre, toda la gran familia de esta residencia se reunió en torno a una celebración presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, en la ermita del Santísimo Cristo del Prado. Después, el prelado toledano, junto a otros sacerdotes, entre ellos el vicario para asuntos económicos, natural de Madridejos, don Ángel Camuñas, y miembros del patronato, compartieron la comida con todos los residentes y trabajadores. En el 25 aniversario de la apertura de ese centro resuenan las palabras de quien fuera el párroco que construyó la residencia junto a la mayordomía y su primer director, don José María Gómez Jané,
el reconocimiento a todos aquellos que a lo largo de estos 25 años han hecho posible esta realidad intrínsecamente unida al Cristo del Prado y a Madridejos.